Buenas tardes, un placer estar de vuelta acá. Antes que nada voy a pedir disculpas, la verdad, porque puedo parecer como una improvisada, pero lo cierto es que cuando originariamente habíamos pensado, acepté la invitación para compartir la mesa con mis colegas, obviamente uno pensaba en cómo traer ideas y debates acerca de la agenda a implementar por nuestro gobierno, por nuestro proyecto. Ahora, cambió tanto la situación que casi le dije, vamos a hacer una reunión de organización militante, porque como bien planteaba al principio Eduardo, pasa a ser todo abstracto esta discusión. Y lo podemos hacer, así que yo voy a ser muy breve y por qué me anoté algunas cosas hoy, sobre todo repasando un artículo que lo deben haber visto porque ahí está Diego Hurtado que me dijo que se viralizó la nota que le hicieron en TSS al representante de Ciencia y Tecnología de Macri. ¿Sí? A la sazón el director de Ciencia y Tecnología, que lo más notable de todo es que es una dirección que depende de una subsecretaría de economías creativas. Eso es lo que más me llamó la atención, que la ciencia y la tecnología la tenga en una dirección Macri de economías creativas. El centro de diseño que tiene el ex mercado de pescado, sí, en Avellaneda. Ahí es. Sí. Bueno, no tiene desperdicio, este reportaje no tiene desperdicio porque da muchas pistas, si bien también ocultan muchas cosas, porque la agenda oculta, quizás lo que aparece es esta cosa tan instalada de ajuste no, ajuste sí, devaluación no, devaluación sí, shock gradual, pero hay toda una agenda oculta mucho más complicada y que esa sí condiciona definitivamente las posibilidades de avanzar en todos estos desafíos que bien planteaba recién Fernando. Ahora, yo estaba revisando información histórica. La verdad que es bueno mirar la economía en términos de no ni siquiera nuestra década larga de 12 años de kirchnerismo, sino de más atrás. Y viendo muchos datos que tenían que ver con el crecimiento, con los desequilibrios, el sector externo, pero creo que lo que más sintetiza lo que está en juego es el largo plazo del mercado de trabajo en la Argentina. Cuando uno mira en comparación histórica, desde el año 74, que hay una serie homogénea de la encuesta permanente de hogares, y lo vincula con lo ocurrido con el salario real, uno advierte, pero de una manera tan nítida, como dónde asemella y dónde destruye el neoliberalismo. Y es en el mercado de trabajo, eso es el empleo y eso es el salario, y no hay con qué darle, porque empieza a partir del 76 con un gradual crecimiento de la desocupación. Todavía no se veía tanto, teníamos al sector público que ocultaba el fenómeno de la desocupación que estaba creando la desindustrialización, pero el dato del salario es contundente. Entonces tenemos ese proceso permanente y progresivo de aumento de la desocupación hasta la implosión de la convertibilidad, y lo que ha sido la recuperación de esta variable, de este dato fundamental, que es tanto el empleo como el salario, y ahí uno le podría incorporar todos los indicadores de desigualdad y advertir lo que ha ocurrido con este achicamiento en la brecha de la desigualdad. Ahora, también se advierte que este largo plazo, donde nosotros tenemos todo para mostrar en que aún en esta crisis terrorífica que está en el mundo, la región y Brasil más cerquita, nosotros la venimos peleando a partir de políticas anticíclicas muy claras, y eso se advierte en la preservación del mercado de trabajo, pero también hay que entender los límites, la verdad que los límites están. Entonces el desafío para sostener esta tendencia gradual del desempleo, de la mejora de la calidad del empleo, la sustentabilidad en la recuperación del salario, tiene que ver con otras variables macro
que están flojitas. Obviamente aparece la restricción externa que nos está complicando todo el panorama, ¿sí? Pero aparecen otros datos preocupantes, que es cómo se estancó la productividad de la economía argentina desde hace ya varios años, y el coeficiente de inversión que tiene la Argentina, que es muy bajo. Entonces, lo que uno tiene que reivindicar, todos estos ejemplos que daba Fernando y que daba Eduardo al principio, es que son la demostración de lo que se puede hacer ampliado, pero que todavía también reconocer, no mitificar, que eso no ha cambiado, le ha dado en el margen a lo que es el patrón de acumulación y la matriz tecnoproductiva de la Argentina. Lo que nos está mostrando es lo que se pudo hacer con decisión política, con orientación de recursos públicos, en términos de transformación. Mucho se está madurando, pero falta muchísimo. No mueve el amperímetro. La Argentina sigue siendo un país que lo que ocurrió con el comercio mundial, con los precios de las commodities y con la crisis de Brasil, nos está poniendo de manifiesto que apareció la vieja, viejísima restricción externa de nuestro país. Entonces, yo ahí, aquí me había planteado que cosas que pueden servirnos también para la militancia, porque la verdad que hacia el interior de cada uno de los ámbitos donde nosotros nos estamos moviendo es donde tenemos que ir a pelear los votos, porque acá no, ya estamos todos, ¿sí? Entonces, generar quizás algunas puntas para después debatir. Yo, desde que me empecé a sumergir en el mundo de la ciencia y la técnica, encontré, adicioné a lo que uno históricamente en la discusión sobre la problemática del desarrollo había planteado como una falsa dicotomía, la falsa dicotomía del campo versus la industria, cuando uno se planteaba que en un proceso de desarrollo se armonizaba, ¿sí?, esa dicotomía y esa contradicción, que lo que no significaba ignorar, que lo que no significaba ignorar es que para avanzar en la industrialización se requería que se diera una transferencia de recursos desde el sector agropecuario hacia el sector industrial, que no era neutro, ¿sí? Esta posición cómoda de no, que crece todo, no es neutro, tiene que haber una decisión política, porque acá lo que está en discusión no solamente la planificación, sino también quiénes van a ser los actores y cuáles van a ser las fuentes de acumulación para que en vez de invertir el 19,6% del producto, se invierta el 25, el 30, que es lo que necesita la economía argentina para avanzar en su transformación estructural y en la sustentabilidad del crecimiento. Entonces, esta falsa dicotomía, que no es tanto cuando uno plantea que efectivamente el sector agropecuario necesita de un sector industrial integrado, capaz de suministrarle no solamente los insumos que vienen de todos los avances biotecnológicos, sino de los fierros, de la maquinaria agrícola y que le da la metalmecánica en la Argentina, y que para eso las retenciones en su momento cubrieron una función. Cambió el contexto internacional, probablemente haya que buscar otro instrumento, pero también lo charlamos acá, que entre esos instrumentos, la urgencia que tiene Argentina por disponer de los dólares que genera el sector agropecuario, no puede bancarse el lujo de que los productores agropecuarios se sienten sobre sus cosechas, especulen cuándo las venden, cuándo no las venden, y generen procesos muy perturbadores y desestabilizadores sobre el mercado de cambios en la Argentina. Esa es la primera cuestión de la falsa dicotomía, que la otra gran falsa dicotomía es mercado versus sector privado. Uno decía, bueno, se necesita en un país capitalista como la Argentina que haya un sector privado que invierta, etcétera, etcétera, pero también sabemos y lo hemos visto claramente en los últimos años, es que el sector privado y el capital en general en esta etapa de financiarización de la economía global, parte creciente de su excedente no se orienta hacia la inversión reproductiva, sino que se invierta a otros usos que no generan riqueza sino en la economía real, sino a escala financiera. Y por lo tanto ahí aparece el Estado como un actor fundamental. Todos los ejemplos que dio Fernando y que dio Eduardo al principio fueron posibles porque fue el Estado el que se los puso al hombro, ¿sí?
insisto, el Estado fue el que se puso al hombro la redistribución del ingreso en la Argentina, y ahí están a la vista los resultados. El Estado fue el que se puso al hombro gran parte de este proceso de crecimiento de la inversión, y sobre todo en el área de ciencia y tecnología, y acá aparecen estos ejemplos fantásticos que nos están marcando el camino. O sea que, falsa dicotomía hasta ahí, por ahí nomás. La conducta del capital, y esto es una de las cosas que a mí me desvela, lo hemos discutido en otras oportunidades, el rol de la inversión externa directa, pero ¿cuáles van a ser los actores, la burguesía empresaria, que va a encarar estas transformaciones de las que estábamos hablando? O sea, que en esta falsa dicotomía, así como en agroindustria, se sabe que tiene que haber un Estado que intervenga, que planifique y que reasigne excedente hacia las prioridades en materia de transformación productiva. Y entonces les decía que cuando me sumergí en el área de la ciencia y la tecnología, una de las falsas dicotomías que aparecía también es la de ciencia básica o ciencia aplicada, ¿sí? Cuando uno entiende y descubre que para que pueda haber transferencia tiene que haber investigación básica, y que esa investigación básica tiene que transferirse, tiene que haber un producto, tiene que haber financiamiento, y tiene que haber un mercado que demande ese producto. Ahora, varias de estas tres dicotomías, ¿sí?, pasan a ser abstractas, absolutamente abstractas, si el PRO gana la presidencia de la Nación. Quiero decir, porque en todas sus definiciones ya ha laudado a favor del sector agropecuario. Ustedes han visto que, y aparece cada vez más en evidencia, que en todas sus propuestas de gobierno la industria prácticamente no aparece. A mí me llamó la atención este largo reportaje que le hacen a Carlos Melo, no aparece virtualmente el tema de la industrialización, no aparece el tema de la industrialización, futuro quizás candidato a ministro de Ciencia y Técnica. Obviamente, entre mercado y Estado está clarísima cuál es el lado que ha tomado el PRO, donde sabemos que el Estado simplemente describir lo que ya saben. Y ciencia básica y ciencia aplicada también, ¿no? Porque se le escapa a lo largo del reportaje, pero hay algo que me llama la atención, que cuando le preguntan en este reportaje un poco sobre cómo es la orientación, y dice, bueno, está bien. Hay una que es, esa se la dejo a Salvareza, la del 30% de los salarios, esa te la dejo a vos. Pero él dice algo así como que hay que dejar a los investigadores, porque es como a un poeta no dejarlo soñar, una cosa así. Si al investigador se le dice a qué se tiene que dedicar con los recursos públicos que pagamos, que generamos con nuestros aportes, el conjunto de los ciudadanos. Entonces, esta idea de la ciencia básica, y además también, que está implícito, una enorme participación del sector privado. Se aspira a que el aporte al desarrollo científico-tecnológico venga uno a uno, dicen, sector privado y sector público, y eso es enorme falacia, porque no existe virtualmente. Y otra cosa que quizás preocupa más es que el tema de la apropiación de esa enorme inversión pública en materia de investigación básica y después de transferencia por parte del sector privado. No es casual que este hombre venga del sector privado, haya trabajado toda su vida en el sector privado, nada menos que en un laboratorio privado. En Argentina, bueno, un laboratorio privado, sabemos que el Macri vetó el laboratorio público en la ciudad de Buenos Aires. O sea que, evidentemente, como planteaba al principio Eduardo,
esta batalla está perdida. Y lo que a mí más me preocupa, con todo cariño para los científicos y los tecnólogos, es que los que van a sufrir esta opción en la aparente falsa dicotomía van a ser los trabajadores, porque es imposible que esta tendencia de recuperación con todo lo que falta del mercado de trabajo se sostenga si no se avanza en la profundización de las políticas de la transformación productiva. Y esa es una batalla que está perdida por la opción ideológica y estratégica de la derecha que representa el PRO. La otra cuestión que también quería señalar tiene que ver con esta idea de fijar las prioridades. Si, obviamente, si es el mercado el que decide, si es el sector privado el que se tiene que apropiar y que tiene que ser el principal actor en esta transferencia, que puede ser muy virtuosa si realmente se orienta esa transferencia a resolver problemas estratégicos y a resolver problemas sociales, productivos de nuestro país, o si simplemente lo que habilita es la maximización de la ganancia del sector privado, o eventualmente, y en paralelo, la fuga de parte de ese excedente hacia el resto del mundo y hacia alimentar el proceso de financiarización. En esta idea de que era, muchas veces lo hemos charlado, que todo lo que se hizo en esta primera etapa desde el sector público en promocionar la inversión científico-tecnológica requería necesariamente de dejar de lado estas políticas horizontales donde se financia todo y avanzar en la identificación de las prioridades y en la alocación de los recursos escasos hacia esas prioridades. Y hablábamos entonces que necesariamente eso suponía una articulación perfecta entre las políticas en materia industrial, la estrategia en materia de desarrollo de infraestructura y en todas las áreas. La política industrial no se tiene que diseñar únicamente desde el área de industria, sino que tiene que estar intervinculada con todas las políticas que realiza el sector público que tiene impacto en materia de demanda hacia áreas estratégicas. Esta discusión acerca de que, bueno, que pudieron haber surtido un efecto en materia al reactivar sectores, al reactivar saberes, al promover dentro de las universidades públicas, ni hablar lo que ha generado, ni hablar en el CONICET también, pero que es necesario empezar a delinear claramente cuáles son las prioridades. Y vincularlo con otra cosa que también charlamos en su momento cuando estuve acá visitándolos, que es el tema de cómo nos vamos a tener que arreglar en Argentina, y vamos a tener que ser muy, pero muy creativos, para pensar en el desarrollo en un contexto internacional, donde el capitalismo se caracteriza por la financiarización, donde las multinacionales ya no cumplen el rol que han generado en otras etapas históricas de promoción del desarrollo tecnológico, de integración de parte de las estructuras productivas, sino que todo lo contrario. Gran parte de las multinacionales lo que son una fuente de desequilibrio del sector externo a través de las transferencias, de los royalties, todos los precios de transferencia y todos los que sabemos que generan como formas de fuga de excedente hacia el resto del mundo. Donde el sector privado, es cierto, hay un entramado PYME muy interesante, pero que invierte poco en desarrollo científico-tecnológico. Y donde hay un sector de las grandes empresas argentinas que se comportan más muchas veces como las multinacionales que como empresas nacionales. Entonces, toda esa situación en un contexto donde el comercio mundial crece a la tercera parte de lo que crecía hace 10 años atrás. Y los precios de las materias primas son, como todos sabemos, sensiblemente más bajos de lo que teníamos hace 4 o 5 años atrás. En ese contexto difícil, donde además
los grados de libertad en materia de instrumental de política de fomento también se han reducido muchísimo, porque todos los tratados internacionales y multilaterales acotan la posibilidad de nuestro gobierno de generar política de protección como las que tuvimos en otras etapas históricas. Entonces, ahí lo que aparece es la posibilidad, la necesidad y la urgencia de maximizar el uso de los instrumentos y por eso más necesario que nunca la identificación de las prioridades. Y yo, hasta hace unos meses atrás, planteaba, quizás un poco ingenuamente, que justamente cuando uno miraba cómo se habían acotado en esta patear la escalera donde cada vez se podían, los países subdesarrollados podían hacer menos en materia de estímulo, de políticas autónomas de desarrollo, en ciencia y tecnología parece que no se habían metido demasiado. Entonces decían, bueno, realmente la política científico-tecnológica es un instrumento fundamental de promoción del desarrollo. Y la verdad es que estoy sensiblemente preocupada, sobre todo si no ganamos la próxima elección, pero era una de las cosas que también teníamos que plantear hacia nuestra fuerza, con la lectura de lo que se sabe, porque hay mucha letra chica que no se conoce, del Tratado Transpacífico. Por eso, yo, la verdad que me gustó mucho la solicitada que sacó Carta Abierta a Ciencia y Técnica, y me sorprendí, porque al principio ustedes lo colocan. Y cuando uno mira, yo he leído artículos internacionales, muchos no hay, acá en algunos de la región, algunos brasileros, la preocupación de Stiglitz, que lo plantea claramente, acerca de lo que significa este tratado en términos de limitación y el condicionamiento a los países subdesarrollados para avanzar en la transformación productiva. Y hace referencia precisamente al tema científico-tecnológico, quizás indirectamente a partir de lo que él plantea del uso de lo que se estaría pergeñando en materia de uso de propiedad intelectual y de cómo se reflotaría una renovación de todo lo que se está venciendo de propiedad intelectual en el área de los laboratorios medicinales, etcétera, etcétera, para generar un paraguas protector a las grandes multinacionales de medicamentos. Y realmente me preocupa mucho porque ahí, en esa letra chica que todavía no se conoce pero que lo dejan picando, está también el tema del compre gubernamental. Porque el compre gubernamental es realmente uno de los pocos instrumentos que le quedan a los países subdesarrollados para generar una demanda que habilite este proceso de transferencia, de generación de producto y de realización en el mercado y de posibilidad de eso, que sea una plataforma para salir a insertarse en los mercados internacionales. El compre gubernamental está directamente vinculado a esta posición que ya uno había escuchado el año pasado o a principio de año en la reunión de Doha, donde los grandes empresarios y los grandes inversores que son inversores especulativos y algunos con ese mix de inversión especulativo y inversores en la economía productiva, planteaban la necesidad de que los países en desarrollo abrieran a empresas multinacionales la participación en las grandes licitaciones de obras de infraestructura. Ahí ya estaba planteado y en la letra de este acuerdo ya está prácticamente explicitado. Entonces, me parece, yo no tengo dudas de cuál va a ser la opción estratégica del PRO. Y ya no con el complicado acuerdo con la Unión Europea, donde Brasil ya tiene todo listo para avanzar en esa vinculación estratégica y Argentina viene resistiendo porque conoce los costos que eso tendría para todo este desafío en materia de transformación productiva que tenemos hacia adelante. Pero si eso es un problema, el Transpacífico es un problema todavía más grave, porque es una vuelta de tuerca sobre los viejos sobre los viejos y tradicionales proyectos de liberación y de integración económica. Digo esto a pocos días de que se cumplen 10 años del ALCA. La verdad
es que esta discusión que estamos dando hoy, que empezó Eduardo y que siguió Fernando, sería una imposible, ¿sí? Argentina año verde, ¿sí? En ese año 2005, Néstor, Chávez, Lula, le hubieran tomado la decisión fundamental de decirle no, no al ALCA. Ahora, enfrente tenemos fantasmas mucho más graves, quizás, que el ALCA. Y tenemos los actores que quieren tomar la posta para llevarlos adelante. O sea, que dejémonos de teorizar y hay que trabajar para sacar el 51%, 50,5% de los votos. Gracias.